lo puedo permitir? ¿Cómo crees que me voy a quedar cruzada de brazos sabiendo que te vas a ir de compras con esa descarada? ¿Comprarle nada más y nada menos que ropa interior? ¿Y qué quieres, Lola? ¿Que le preste mis calzones? ¡Pedro Pablo! Perdón, pero me sacas de mis casillas, caray. Está bien, entonces, dale dinero y ya. Pero no es necesario que la acompañes. Pero por supuesto que es necesario, Lola. ¿O piensas que me voy a quedar así como estoy ahora todo el día, sin ropa interior? Usted ahorita no... No es necesario que se lo esté contando a todo el mundo. Bueno, pues entonces no trates de impedir que Pedrito me lleve a comprarla. ¿Saben qué? La verdad hoy no se va a poder porque yo tengo una junta, así que hasta... No, Pedrito, espera, pero no me dejes así. Parece que no te salió esta vez. Ay, Lola, pero si es peor para ti, porque entonces voy a trabajar todo el día cerca de Pedrito, así como Dios me trajo al mundo. Eres una descarada. Y como él no me pudo llevar a la clínica, entonces me voy con tu hermano.